Cuando se movilizaba en una Ford Fiesta por el noroccidente de Medellín, escoltado por una motocicleta de alto cilindraje, fue interceptado alias Cañote, de 32 años de edad. Este sujeto, alias Gañote, es el cabecilla de la ODIN San Pablo. Este tiene una trayectoria delincuencial, ustedes de pronto lo han escuchado, desde el año 2005 pertenecía igualmente al grupo Cacique Nutibara. Posteriormente, en el año 2012, se toma, digamos, el lugar de cabecilla de la ODIN San Pablo. Quien, al solicitársele antecedentes judiciales, le figuraba una orden de captura por los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado con fines de desplazamiento forzado, tráfico de estupefacientes y extorsión, a los cuales se le suma cohecho, ya que le ofreció 40 millones de pesos a la patrulla del cuadrante para que no fuera judicializado. Incluso les mencionó hacer un cambio por su hermano, lo cual contundentemente fue rechazado por un subteniente y un patrullero de la institución. Al parecer, este sujeto delinquía en los barrios Campo Valdés, San José La Cima, Bello Oriente, La Avanzada y Santo Domingo Sabio, y en los sectores La Silla, La Cien, Carambolas y Terranova de Medellín, además en el barrio El Pinar de Bello. Alias Cañote fue dejado a disposición de una fiscalía especializada contra Bacrín.